Bienvenidos, Virgo Aprendices. Hoy vamos a ver cómo hacer una guía para uniones tipo dedo. Y ya os aviso que esta vez apenas voy a hablar durante el vídeo, así que de eso que os libráis. ¡Dentro vídeo! Thank you.
Bueno, aquí he tenido un fallo, que esto tiene que estar a la misma altura o un poquito más bajo que esto de aquí. O sea que ahora desmontaré esta pieza y la cortaré. Bueno, pues ya está. Así se debería poder pasar la fresadora. Bien, aquí me pongo a hacer unos sargentos para poder fijar las piezas que vamos a fresar, pero como sería demasiado largo el vídeo, he pensado que si os interesa ver cómo hago los sargentos, haré un vídeo aparte. Me lo ponéis en los comentarios del vídeo y si veo que hay varios comentarios pidiendo hacer ese vídeo, pues lo haré. Y aunque no haya ningún comentario, si me da por ahí, pues también lo hago. Pero el caso es que lo vamos a pasar por alto y vamos directamente ya a la prueba de cómo funciona. Bien, aquí he cometido un fallo, que es al poner las dos piezas juntas, luego no quedan exactamente bien. Pensaba que sería así, pero no. Lo suyo es hacer una pieza, luego poner uno de los palitos para correr la distancia justa de una de los dedos y entonces hacer esa pieza también. Ahora lo veréis ya bien hecho. ¿Veis? Así sí, ¿eh? Queda perfecto. Ya con la ilusión del trabajo bien hecho, ya estoy muy contento y ya os cuento hasta un chiste malo y todo. Mamá, mamá, en el cole me llaman friki. ¿Y tú qué haces, hija? Me pongo -2 en carisma.